Wait, how am I supposed to do that? With the power-ups. They give us special abilities. Ugh, really? Go on, eat it. Are you sure there's not like a... Down the hatch. Yep, there it is, and all gone. Uh-huh. Whoa! La película de Super Mario Bros. Surge de la nada para convertirse en el mayor éxito del año, así como uno de los mayores éxitos animados de todos los tiempos. En ella, un humilde fontanero de Nueva York llamado Mario es absorbido por un mundo alternativo junto a su hermano Luigi. Y entonces debe unir fuerzas con una princesa de ese mundo para derrotar a un malvado emperador llamado Bowser y salvar a su hermano. Y en conjunto, esta es una película que me cabrea más que ninguna otra en mucho tiempo. Verás, los videojuegos de los que soy fan ya son fuertes en su parte narrativa y cinematográficamente. En teoría, deberían convertirse en casi automáticamente en películas increíbles. Pero en una de esas películas fue mediocre en el mejor de los casos, y al otro extremo estuvo Assassin's Creed, que no tenía ni asesinos, ni credo. En su mayoría fue un... asco. Y no suelo decir esto, pero no estuve particularmente feliz cuando lo obtuvo. Mientras tanto, Mario es un juego en el que solo corres y saltas y... lo que sea. Debería convertirse en la película más estúpida de todos los tiempos, ¿no? Super Mario in real life. Y sin embargo... sí, la película de Super Mario Bros. Funciona muy bien por muchas razones. Los efectos visuales son asombrosos, la comedia es entretenida y divertida. Es decir, es un buen rato a buen ritmo basado en un mundo amado por muchos. Pero lo más destacable es que funciona con bastante eficacia para todos los públicos, incluso para los que no adoran necesariamente a Mario. Who the f*** is that guy? Seas quien seas, puedes meterte dentro de esta película, puedes involucrarte en el viaje de Mario, puedes sentir el impulso necesario para no aburrirte y también puedes dejarte absorber por el final, donde un fontanero se convierte en Super Saiyajin para luchar contra lo que quiera que sea esa cosa. Y eso, amigos, lo atribuyo en gran parte a que esta película utiliza ciertas trampas para triunfar en Hollywood. Verás, en conjunto, la estructura narrativa de Mario es muy similar a la de muchas otras animaciones de Hollywood, así como a la de las superproducciones más hollywoodenses. Esta estructura puede incluir cosas que no sirven para todas las películas, como elementos de propiedad intelectual y un MacGuffin que facilite la percepción de la trama, pero también incluye cosas de las que se benefician todas las películas, cosas que aquí explican esos aspectos positivos clave que he mencionado, al principio, en el medio y al final. Ya he hablado antes de las fórmulas de Hollywood, pero ya que Mario utiliza algunas de las más efectivas con resultados increíbles, hoy vamos a sumergirnos en ellas. Vamos a repasar esta película para ver qué trucos hollywoodenses utiliza para arrastrarte y qué botones tienes que pulsar tú para conseguir lo mismo en tu película. Aunque las fórmulas no siempre son buenas, aquí tienes unas cuantas combinaciones de trucos narrativos que deberías utilizar para atraer a un gran público. El primer truco utilizado al principio para que te embarques en el viaje es que es el propio defecto del héroe el que pone en marcha la trama. Básicamente, Mario es un aspirante a fontanero empresario que quiere que los demás le tomen en serio. El problema es que, aparte de su hermano, la gente que lo rodea no le toma precisamente en serio. Su antiguo jefe está seguro de que por sí solo nunca lo conseguirá. You're a joke and you always will be. Sus clientes no están precisamente impresionados por su trabajo, e incluso su propia familia tiene dudas. Yeah, what did you think? I think you're nuts. You don't leave a steady job for some crazy dream. Well, thanks, Dad. Thanks for your support. Ese es esencialmente el defecto que define el carácter de Mario. Está obsesionado con que le vean como alguien de verdad, cueste lo que cueste. Tanto si el coste es poner los ahorros de su vida en un anuncio, como si es arrastrar a su hermano al peligro solo para demostrarle a la ciudad que puede hacer cosas que los otros no pueden. And the worst part, Mario. You're bringing your brother down with you. Y lo que acaba ocurriendo es que este defecto de carácter de Mario incita a los problemas de una forma que da comienzo a la trama. El plan de Mario para detener una inundación local se va por el desagüe, por así decirlo. Tras lo cual, él y Luigi se ven arrastrados a esta misteriosa tubería que separa sus caminos en mundos diferentes. Nothing can hurt us as long as we're together. Y es así como la aventura comienza. Has landed in the Darklands. I'm taking you to see the princess.
She can help you. Sí, así que Mario debe unir fuerzas con la princesa de este reino para derrotar a un emperador llamado Bowser y salvar a Luigi. En otras palabras, debe deshacer las consecuencias creadas por su propia obsesión de ser tomado en serio a cualquier precio. Debe rescatar a su hermano del lío en el que él mismo se metió. Es el propio defecto de Mario el que ha puesto en marcha este viaje. Y la razón por la que esto es vital es porque automáticamente hace que la búsqueda de Mario parezca mucho más importante. Por ejemplo, digamos que el defecto de Mario no tiene nada que ver con todo esto. Supongamos que Luigi se metiera en problemas por su cuenta y que la película tratara de Mario yendo tras él para salvarle como un buen hermano. ¿Funcionaría? ¡Claro! ¡Luigi! Pero no en la misma medida. A muchos espectadores que no conocen o no se interesan por el vínculo entre Mario y Luigi, les resultaría más difícil implicarse en el viaje. We don't care. Pero lo que todos y cada uno de los miembros del público y de todas y cada una de las especies saben y con lo que pueden identificarse es con el hecho de que el propio desastre siempre constituye el desenlace más poderoso. Did you do this to my slipper? What did you do? Mario es el responsable del peligro que corre Luigi, así que es probablemente vital para nosotros ver cómo lo arregla. No es un mal tipo, nos sigue cayendo bien. Sabemos que solo ha tenido buenas intenciones. Lo que ocurre es que aún no puede ver más allá de este defecto de su propio carácter. Y sinceramente, esto es algo que hasta cierto punto deberías hacer. No solo para aumentar la inversión, sino también para hacer de tu héroe una persona activa que empuja la trama en lugar de un espectador pasivo empujado por la trama. Solo es cuestión de encontrar una forma fresca y orgánica de hacerlo. Ya sea el defecto celoso de Woody de querer ser el juguete favorito de Andy, lo que le hace tirar medio accidentalmente a Buzz por la ventana. O ya sea la propia inseguridad de Ralph de mantener a Vanellope como su mejor amiga, lo que acaba echándolo a perder todo. Now what's key here is that your character's flaw actually comes out of her grand passion. It's a good thing that's just been taken too far. She's gonna have to make a choice on how to deal with her new reality. There's a high road to take, a healthy, responsible choice, or a low road to take and make an unhealthy, irresponsible choice. And remember, if your character chooses to do the right thing, you really don't have a story. So the irresponsible choice for Bob is to lie to his wife, Helen, and go moonlighting with his buddy, Frozone. And that unhealthy choice leads to a crisis, Mirage tracking him down, which leads to Syndrome bringing Bob out of retirement, and you're off into your second act. I'm in. So that's what I learned at Pixar. And I'm not saying that all stories have to start this way, but if you're writing a script... Ahora, por supuesto, la elección es tuya. Si sientes que no puedes encontrar una forma fresca de usar naturalmente estos trucos sin sentir que estás repitiendo en otras películas, entonces no lo uses. En ese caso, haz que tu héroe sea un engranaje del mundo y encuentra otras formas por compensarlo. Pero para los que estén dispuestos a escarbar en un héroe para encontrar algo en lo que puedan crear una historia, deberían hacerlo. Nuestro propio desastre siempre nos parecerá más vital que el desastre de otra persona. Salvar a nuestro hermano siempre será mucho más importante cuando sepamos que, en cierto modo, somos responsables del peligro en el que se encuentra. Tenemos que salvarle. O, bueno, no hay otra opción. Es culpa nuestra. Así que debemos hacerlo. Es una forma muy eficaz de involucrar al espectador en el viaje. El segundo truco utilizado a mitad de la película para mantenerse fresco y entretenido es que el punto medio completa la primera mitad de la película y también aumenta el desafío para la segunda mitad. Como ya he mencionado, el objetivo principal de Mario es unir fuerzas con la princesa para derrotar a Bowser y salvar a su hermano. Ese es el objetivo principal. Pero también hay otro objetivo general y podemos llamarlo el objetivo B. Y es reunir un ejército. I'm going to convince the Great Kong Army to help us. Together, we'll annihilate that monster. Sí, para completar el objetivo A y salvar a Luigi, Mario debe convencer primero a la nación Kong de que se una a la lucha contra Bowser para tener siquiera una oportunidad. Y a medida que avanza la primera mitad de la película, a eso se reducen las cosas. King Kong le dice a la princesa que... No. Que solo dejará que su ejército se una si Mario vence a su hijo en una batalla de gladiadores, a lo que Mario accede. El problema es que el hijo de King Kong resulta ser Donkey Kong, un mono muy musculoso que conoces de la canción de Evanescence. Y ahí lo tienes, ese es el final de la primera mitad. Para que la segunda mitad de la película tenga lugar, para que Mario pueda conseguir el objetivo A, primero debe completar el objetivo B derrotando a Donkey Kong, lo cual es un pequeño obstáculo ya que Donkey Kong es como... ¿cuánto? ¿7 veces su tamaño? Y la batalla se desarrolla en consecuencia. Okay.
Pero como suele ocurrir, Mario consigue entonces este potenciado y se convierte en una forma superior de sí mismo, como un gato, que le permite derrotar a Donkey Kong. Y así... lo consigue, logra que el ejército Kong se una a su causa, ha completado el objetivo B, y ahora pasa a completar el objetivo principal, A. Y la razón por la que este punto de control intermedio es vital es porque genera una sensación de impulso y progresión. Es como una montaña en un fondo de blanco que transmite movimiento. Aquí es a donde vamos y ahora hemos dado un paso tangible para acercarnos, lo cual es mejor que quedarse quieto hasta el tercer acto. Porque sobre todo con el público más joven, o te mueves o pierdes ante sus teléfonos. Esto también puede hacerse a menor escala a lo largo del camino. Para que Mario se una al viaje de la princesa, tiene que demostrar que es digno de ello, demostrando sus habilidades en esta carrera de obstáculos. Es otro obstáculo tangible en el fondo en blanco para transmitir que nos estamos acercando al lugar al que nos dirigimos. El público no tiene que ser como niños pequeños en un coche preguntando constantemente si ya llegamos. Pueden ver la progresión ahí mismo. Pero sobre todo en el punto medio, hay que completar una parte importante en la trama para que el público sienta que realmente están pasando cosas y que la aguja se está moviendo. La mejor forma de lograrlo es construir una trama de varios pasos en la que una parte pueda completarse en la mitad. En el despertar de la fuerza, el objetivo inicial de los héroes es simplemente conseguir el mapa de Luke Skywalker para la resistencia. Eso es todo. Solo después de completar el objetivo B, pasan al objetivo A para unirse a la causa de la resistencia de derrotar al Imperio y usar el mapa para encontrar a Luke. Solo después de que Mario haya derrotado a Donkey Kong, podrá tener la oportunidad contra Bowser. La primera mitad está hecha, y ahora estamos mucho más cerca del destino. Otro aspecto crucial del punto de control intermedio es que también endurece la segunda parte, como cuando el Imperio revela su gran arma para destruir la República y aislar a los héroes. Cuando Mario ha conseguido el ejército, resulta que Bowser está preparado para ellos y tras una genial persecución por la carretera del arco iris, el ejército es capturado, dejando a Mario solo con Donkey Kong. Es decir, que en la primera parte el plan era usar el ejército de Kong para derrotar al ejército de Bowser, en la segunda hay que hacerlo con la ayuda de un solo Kong, mientras todos los demás están a punto de ser tostados, o en palabras del gran Michael Bay. Just got real. En cierto sentido, es como los niveles de un videojuego. Hemos completado un nivel y ahora nos lanzamos a otro mucho más difícil. Esto da la sensación de que avanzamos y también de que subimos de términos de desafío e intensidad. Así que todo se va enrumbando hacia el acto final. Una vez más, haz tus propias elecciones, pero con el público moderno, una sensación de progresión, impulso y elevación nunca viene mal. Solo es cuestión de diseñar la trama de forma en que un segmento de la misma pueda completarse después del primer tramo del camino, de forma que el segundo tramo del camino parezca mucho más difícil. Hazlo bien, y será como si tu película hubiera subido de nivel. El tercer truco, utilizado al final para causar una impresión emocional, es que el final no solo tiene lugar en el mundo exterior, sino también en el mundo interior. Cuando la historia se adentra en el tercer acto, las cosas están mal. O muy mal. Mario y Donkey Kong han sido devorados por una ballena, mientras que al otro lado del océano las cosas no van mucho mejor. La princesa se ve obligada a casarse con Bowser y el ejército Kong junto a Luigi están a punto de ser consumidos por lava como... regalo de bodas de Bowser. I'll be sacrificing them in your honor. Thanks. En otras palabras, el tercer acto comienza con una derrota, lo que ya de por sí es útil porque las películas son montañas rusas emocionales. La mayoría de las películas terminan en victoria, y la distancia más larga hacia la victoria es siempre desde la derrota. La mayor emoción que puedas extraer de zigzagueando entre lo positivo y lo negativo mientras asciendes de abajo arriba. Así es como evita hacer una línea recta, plana, tonal, como consumibles como Alerta Roja y Ghosted. Y lo que viene después es la gran batalla exterior. Mario y Donkey Kong vuelan para asaltar el ejército de Bowser, mientras la princesa convierte la boda blanca en azul y luego salvan con éxito a todo el mundo de convertirse en tostada. Todo lo cual, sinceramente, es muy entretenido y asombroso. This is fun. Hey, what is this doing? Pero por muy impresionante que sea esta batalla externa, por sí sola no es suficiente. Para quedarse realmente con el público después de los créditos, el clímax tiene que tocarte también por dentro. Y eso es lo que acaba ocurriendo. Mario salva el reino, pero también lleva involuntariamente la batalla donde empezó todo, a casa. La nave de Bowser se estrella en Brooklyn, y ahora al igual que la parte externa, la interna vuelve al principio.
el defecto de Mario de no ser tomado en serio. You really thought you could stop me? You worthless, weak little nothing. You're a joke. Seriously, what were you thinking? You're bringing your brother down with you. Just what I thought. Sí, ahora los miedos de Mario a ser pequeño vuelven a estar a flor de piel. Y aunque se levanta como al principio, esta vez lo hace para presumir o para demostrar su valía a la gente que lo está rodeando. No lo hace por sí mismo, sino por los demás. Es decir, el clímax no solo es la batalla en pantalla, sino también decidir de una vez por todas si Mario es una persona insignificante o no. Y la razón por la que esto es vital es porque imbuye a los puños que se lanzan de un significado más profundo que el público puede llevarse consigo. La pelea trata de algo. Cuando Luigi supera sus miedos y se une a Mario por voluntad propia en lugar de ser arrastrado. Cuando se convierten en Super Saiyajins y destruyen al ejército de Bowser además de a él. No se trata de lo que ves. También te hace sentir que sí, que ahora que Mario trabaja junto a su hermano, en lugar de arrastrarlo para demostrar su valía ante los demás, ese defecto que lleva dentro ha sido derrotado de una forma que les permite ascender a ambos. Ese es el sentimiento emocional que genera en ti este clímax y por el que puedes recordarlo. Y mira, el gran espectáculo es impresionante e incluso exigido por el público moderno. Pero al final deberías alejarte del espectáculo y de los ejércitos de personas y centrarte en lo que realmente importa en el aspecto emocional. El héroe, el villano y el defecto que obstaculiza al héroe impuesto por el villano. Ya sea Tony y Steve luchando entre sí en lugar de un ejército de soldados de invierno. Ya sea Woody aprendiendo a ver el valor de Buzz y tratando con él para llegar a casa. O ya sea Mario enfrentándose al problema que lleva dentro. Y aprendiendo a hacer lo suyo con su hermano, sin preocuparse tanto por lo que piensen las demás personas. Una vez más, como todo lo anterior, se trata de una combinación de teclas muy deliberada y sobreutilizada, diseñada para tirar de las cuerdas emocionales del público y se le puede acusar de ello. Pero al igual que Mario, si eres capaz de profundizar en esta y otros trucos probados en Hollywood y encuentras tus propias formas de utilizarlo, adivina qué. La mayoría de la gente no se dará cuenta. Simplemente funcionará. ¿Por qué pelear siempre contra la máquina cuando a veces puedes usar la máquina para que te ayude con tu trabajo? Y quizás algún día, esos truquitos te harán llegar a los 1,000,000,000. So the lesson you gotta learn is this. It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen. Mimi. He's six. You really think that's the best thing to be telling your kid? Yeah. You can stop if you try, 'cause the devil is alive. The devil is alive. The devil is alive. The devil is alive. The devil is alive.